En primer lugar, respecto de los cargos, puntualmente de los cargos, entiendo que son totalmente infundados, son absolutamente falsos y sostengo plenamente mi inocencia y mi honorabilidad, tanto como persona de bien como como magistrada. Yo lo primero que quiero dejar aclarado es que durante todo este tiempo yo no estuve escondiéndome de nadie. Ustedes tienen acá a la vista el certificado médico del doctor Lucas Guiriartes, que no aconseja mi participación en ninguna audiencia. Cuando un imputado está enfermo, el juicio penal no podemos abrirlo, tenemos que suspenderlo. Debe aplicarse el Código Procesal Penal de Tucumán. No obstante ello, mi derecho a la defensa, mi salud, que no está en óptimas condiciones porque el mismo certificado dice estoy en reposo absoluto. Lo van a poder advertir, son las fotos que ustedes tienen, mías de hace un tiempo atrás, y me pueden ver ahora. Esto es consecuencia de la enfermedad que estoy cursando. Quisiera agregar algo más. Yo no solo no voy a renunciar, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, y esto implica la Corte Interamericana de Derechos Humanos.